hay una noticia que nos ha llamado muchísimo la atención, nos ha impactado. Estamos a 5 años casi de que se cumpla la fecha en que falleció, ustedes recuerdan, el estilista Marco Antonio, muy querido por todos nosotros, y se vuelve a repetir nuevamente este asesinato con Alex Quiroga, un estilista de nuestra farándula local. Estamos con la Tigresa, estamos con Anelí Arias Barahona, que nos visita esta tarde para hablar un poco en memoria de este estilista que falleció de esta manera. Tenemos primero los titulares, vamos a recetar los titulares de esta mañana porque nos llamó muchísimo la atención. Ha sido maniatado, ha sido asfixiado, esto está en investigación, pero es portada de todos los diarios. El Ajá señala: matan estilista de Chollywood. Y es verdad, era el estilista de la Tigresa, de Anelí, que está aquí en el set. Acá está el Popular, también resalta el asesinato de este estilista, el mismo estilo que utilizaron con Marco Antonio, que está por cumplir el aniversario, y lo resaltan también. Matan amigo de Marco Antonio, incluso amigos del medio. La gente está muy, muy preocupada, ha sido estrangulado, parece que la pareja también ha sido investigado, está siendo investigado por la policía, pero Ricardo hoy nos acompaña también con Silvia y con su hijo Álvaro, el hijo de Ricardo Rondón, para conversar un poquito de este tema lamentable. Nosotros le damos el pésame a la familia de Alex Quiroga, pero queremos compartir con ustedes una nota. El mundo de luces, fama y belleza en el que vivía imbuido se extinguió rápida y trágicamente. Su cuerpo fue encontrado tendido sobre su cama, con la cabeza hacia el piso, las piernas atadas y semidesnudo. Se habían ensañado con él. Yo lo estaba viendo, vino a mí, cuando yo le dejaba, la gente ha visto a alguien que está solo, como la luz está prendida, seguro ha visto a alguien de por ahí y ha metido, se ha metido. El peinador Germán Alexander Guamanchano Quiroga, conocido en el espectáculo como Alex, el estilista de las estrellas, fue encontrado muerto en su salón de belleza, en la cuadra 49 de la avenida Universitaria en Los Olivos. Yo sé que estaba peleado con su pareja. ¿Y por qué se habían peleado? Porque siempre discuten. No, no, o sea, siempre discuten, siempre su... ¿Celos? Claro, por celos o por, no sé, por tontería, o sea, por eso discuten. Su pareja, Juan Javier Jacinto Obregón, quien llevaba 25 años de relación con él, encontró su cuerpo sin vida. Tras descubrir el macabro crimen, dio parte a la policía de criminalística. Ayer dicen la gente por acá que lo han visto pasar a Javier. Queremos saber tu versión. ¿Tú dijiste que no? Ya, regreso. Yo a él lo he querido y lo quiero siempre. No, jamás le voy a hacer daño a él. Las primeras investigaciones policiales revelaron que el maquillador de conocidos programas de televisión fue encontrado semidesnudo y maniatado sobre su cama. Estaba boca abajo, sus extremidades atadas con un pasador y tenía signos de haber sido asfixiado. Siempre peleaba mucho con Javier, con su pareja. ¿Ya? Siempre peleaba, pero saber si lo hizo o no sabemos. ¿Y esto último? El día viernes han estado juntos, el día sábado han estado juntos y creo que ha hecho un comentario diciendo que no lo ve, es mentira, pues. Está realmente asustada, está preocupada porque le puede pasar a cualquiera de nuestros conocidos, ¿no? Y de esa manera morir en su propia casa. Ahora la pareja está detenido, por supuesto, esto se está investigando, pero Alex Quiroga era muy querido por nuestros personajes como la Tigresa del Oriente. Tigresa, ¿qué recuerdos tienes de Alex? Bueno, primeramente me uno al dolor de la familia. Todos podemos imaginarnos lo que están pasando en estos momentos. Yo no sé por qué. Tiene que haber personas, quizás no saben todavía la justicia. No se sabe si fue robo, no se sabe todavía claro, por qué, ¿no? Pero sí, que sí existe homofóbicos, sí existe. Debería la sociedad terminar con esas absurdas ideas. Terminar de una vez por todas la discriminación. Porque todos tenemos derecho de vivir. Yo alguna vez sí me he hecho fotos con él y era una bellísima persona, muy alegre, muy social, trabajador. Lo que pasa es que la gente que está en la televisión, para las personas de amigos de lo ajeno,
piensan que nosotros los artistas estamos forrados de dinero. No es así. El móvil todo todavía lo no que se brilla sabe, no es oro. Vamos el a ver no si se fue. Sabe. ¿Quién por fue supuesto. Y por qué, y ¿no? si lo obvio y si es que se investiga que caiga todo el peso Exacto. de la ley sobre las personas. Tienes que toda la razón, estamos contigo, Iglesia. Sabemos que te duele muchísimo, pero a Anelí también la vemos un poco sufriendo este momento de dolor, sintiéndolo a fondo. ¿Por qué lloras, Anelí? Yo trabajé con él un año en un programa Corte del Amor. Éramos como hermanitos, eso fue hace un año y medio atrás. ¿Él fue tu estilista personal? Fue mi estilista personal, un gran amigo, una persona que se sentía muy sola y buscaba en su pareja, en los amigos, entre comillas, que quizás lo sangraban, estaban atrás de él por su dinero, su poco dinero que tenía. Ricardo, él era muy amiguero y a mí me afectó mucho. Porque ¿sabes cómo te digo perdón? Sí. Porque él siempre me decía, Anelí, a mí nunca me gustaría morir como murió Marco Antonio. En bueno, una forma. A nadie le gustaría morir. Es lamentable que siga ocurriendo. Tienes mucha razón, Sofi. Es un macabro crimen que remece toda la farándula, pero como tú bien has dicho, son varios los móviles. No se puede afirmar que es un tema de homofobia, porque definitivamente han pasado muchas situaciones que están en investigación. Crimen pasional, ajuste de cuentas, todo eso está en investigación en sí, este momento. Saber qué determina la policía más adelante. Para eso están los peritos. Hay un dato importante que no puede dejarse pasar y es lo que menciona el amigo personal del estilista Víctor Durán, que la puerta no tiene ningún tipo de forcejeo. Es decir, él dio el pase a una persona de su entorno personal, porque la puerta no estaba forzada. Bueno, vamos a ir a un corte, Silvita, luego regresamos con más comentarios, con las declaraciones de Lika, la mamá de Joshua, y en fin, más temas del espectáculo. Pausa y regresamos. Espectáculo aquí en América Televisión. Vamos con Joshua. Joshua, escuchamos a tu mamá en la noche. Habló de ti de una manera que realmente ha sorprendido, porque ya no está respaldándote tanto, no lo apoya tanto, porque ya se le puso rebeldón y malcriado. Y yo quiero que analicen bien las palabras de Lika, las lágrimas que le caen. Nuestro panel está muy atento al siguiente video. Nosotros no nos peleamos por ella. Yo lo único que me peleo con él cada vez que él viene con algún comportamiento que no es de él. Quiero aclarar que hace varias semanas que yo estoy soltero y sin compromisos, así que no entiendo por qué siguen hablando. Yo sí veo cambios drásticos en Joshua y eso a mí me duele, porque nosotros teníamos una amistad muy linda y eso se ha roto. El problema es que él está como ciego, no se da cuenta que está haciéndole daño a la gente que más lo quiere. Pero yo voy a estar ahí esperándolo hasta que él abra los ojos. Y yo lo que le pido a él es, y se lo he dicho mil veces, nunca permitas que una persona te quite tu esencia. No permitas, o sea, que te hagan hacer o decir cosas que no son de ti, que no te salen de ti, por simplemente el hecho de complacer a otra persona. Ali, que está sufriendo. Sí, he cambiado. He crecido, ya no soy un niño, pero para mi madre siempre lo seré. La amo, pero que me deje crecer y hacer mi vida sola. Muchos peros en esta historia. Me muero, mi hijo también es único ahora. Yo no sé si más adelante, cuando ya esté jovencito, con qué sorpresa va a aparecer, ¿no? En casa habrá que aceptar. ¿Qué actitud tomaría usted? Silvia, te escuchamos. Yo creo que Alita la estamos viendo con una actitud mucho más tranquila, ya no tanto de pelear o ir en contra de Grace, sino ya está hablando cómo está su hijo con ella actualmente, y de todas maneras que como madre está afectada, porque ella conoce más que nadie a su hijo, desde que se levanta hasta que se acuesta, y los cambios de actitud siempre son por terceras personas. Y en las finales, la madre, pase lo que pase, siempre va a estar con los brazos abiertos, esperándote, ¿no? De repente Joshua, porque a su corta edad, puede dejarse influenciar, o de repente es lo deslumbrar. Claro, ¿no? No sé, está un poco como que anonadado. Acá dijimos otra palabra con Rondón que no la vamos a decir. Ay, pero sí. Yo creo que está un poco anonadado. Me van a perdonar, yo soy el viejo del grupo les voy a decir por experiencia usted. Que el llanto de una madre y las lágrimas de una madre siempre se pagan en la vida. Eso es verdad. Este muchacho ha perdido la cabeza y esa madre afirma que la señorita lo ha cambiado por completo.
le ha cambiado el temperamento, el carácter. Este chico a lo mejor no sabe por qué sendero está caminando. Vamos a ver qué pasa con este casito que siempre nos llama la atención porque no cesa. Pero bueno, les cuento que Ricky Rodríguez... No, eso va más adelante. No, tiembla Carlos Cacho. Pero ahora vamos con Génesis Tapia, tu amiga Carlito. Génesis Tapia ya cumplió 7 meses, sí, está esperando bebé. Queremos nosotros pasar un video porque la acompañamos a hacer su ecografía. ¿Lo tiene lista, señor director? Quiero verla. ¿Cómo está la pancita de Génesis? A ver. Ya voy por las 31 semanas de embarazo y me gustaría que me acompañen para ver cómo va mi hermosa hijita Luciana, para ver cómo va creciendo y lo grandota que está. Así que, acompáñenme. Qué tierna se le ve, ¿no? Diferente. Doctor, ¿cómo está? Ha sacado su mano así, ha sacado un dedo, Dios mío, me muero. ¡Qué locura! Que gracias a Dios está pareciendo más a mí. ¡Qué linda es mi hija! Luciana es mi mayor logro, me ha costado demasiado tenerla. Me ha hecho pasar sustos muy grandes, penas muy grandes también cuando se puso malita, pero este es el premio, que el doctor me diga que todo está bien, que mi hijita está todo bien. Ya hoy como 7 meses y medio y ya falta poquito para que lo tenga en mis brazos. Y yo creo que cuando ella nazca, naceré con ella también. Yo creo que es una nueva vida al lado de ella. Y nada, yo la quiero tener en mis brazos. Te lo juro que tengo una nostalgia de mirarla ahí. Y ya la quiero tener conmigo. Me espera, desespera. Es así, Génesis. Espera un poquito. Yo he visto que mi nenita está súper sanita y súper linda. Ahora me toca una sesión fotográfica ya que estoy a punto de dar a luz. Looking through her red box of memories. ¿Cómo va la situación con el papá? Es un tema que del cual yo ya hablé mucho. Ya sufrí lo que tenía que sufrir y ahora estoy súper contenta. Es lo único que he hecho, sacar adelante mi embarazo con dificultad, pero la he sacado adelante. Terace, imagino que fue una emoción para ti porque creo que pensabas que no podía ser mamá. Claro, yo llevaba pérdidas ya de niños. Para mí fue una super sorpresa y fue un miedo porque dije, afrontar otra pérdida no quiero. ¿Otra pérdida? Mucha gente que te quiere, que está contigo. Una de esas personas que hemos visto es Carlos González, que siempre ha estado ahí, te ha estado preocupando por ti, ha ido a la clínica a verte incluso. La relación que tengo yo con Carlos es una relación que nunca va a terminar. Todo lo que hemos pasado hace que él siempre esté ahí pendiente de mí, de la bebita. Atención, Bernice. Él me ha dado su apoyo moral y económico también. Liga. Más que todo yo necesitaba mucho apoyo moral y él me lo ha dado. Se ha ofrecido de repente para firmar a la bebé. Hay ideas, pero nada, yo sé que en algún momento si alguien se quiere pasar de abusivo o algo, yo sé que yo puedo recurrir a él, ¿no? ¡Wow! ¡Génesis! Un saludo para ti con cariño. Nos encanta que después de tantas portadas negativas, titulares que no hablaban bien, ahora se le ve realmente renovada, feliz, esperando, con mucho cariño a su Luciana. ¿No? Se le ve angelical, dulce, pero me sorprende de que Carlos sea tan buena gente con ella, a pesar que ya terminó su relación, inclusive pasaron por momentos muy tediosos. ¿Tú crees que lo va a firmar? Y ella comentó que puede darle el apellido. Yo no sé si Carlos se anima a darle el apellido, ¿cómo va a reaccionar Bernice? Bernice, bueno, estará sintonizando el programa, no lo sabemos. Ahí lo que me parece, a una madre feliz, y sin embargo también una madre que no olvida a Carlos González, porque habla de que hay contribución económica, de que siempre está pendiente de mí. Tal vez ese corazón todavía no ha olvidado a Carlos González. No sabemos qué va a pasar con esa historia, Alvarito. Desde aquí, Génesis, un beso. Y un beso para Lucianita también, que nos debe estar escuchando. Ya escucha ya a esta edad. Miren las portadas. Me ha sorprendido de verdad. Está en todos lados el tema de Carlos Cacho. Y lo que quería contar, bueno, ahí sale el productor, él es Ricky Rodríguez, que dice que están evaluando la permanencia de Carlos Cacho. No obligaremos a que se disculpe. Ustedes saben que lo han acusado de racista. Esos comentarios que tuvo el fin de semana. Se burla de Gisela por el sillón presidencial. También están corriendo esos rumores.
mamá por los pasillos de América Televisión. Cacho en la cuerda floja, ¿será el final de Carlos Cacho? Que hable la amiga. Ay, señor, vamos, Silvia. Bueno, yo estoy más que segura que Carlos Cacho este sábado él va a aclarar muchos puntos y sabe que si ha cometido un error, de todas maneras lo va a enmendar y se va a disculpar ante las cámaras y va a dejar bien claro su opinión para que él se limpie también, porque al comienzo las declaraciones sí fueron chocantes para todo el público y sonó muy racista. Pero tú eres muy nice, ¿no? Muy amiga, el abogado del diablo, ¿qué bueno, dice? Yo lo que creo que es una situación bastante azorada, complicada para Cacho. Creo que sí, cuando una persona es un jurado tiene que ser imparcial. Y si yo me llevo mal con un coreógrafo que pues capacita o da clases a una de las competidoras y soy amigo del otro, ¿no? Con quien sí me llevo bien, eso me deja en una posición incómoda. Porque no soy imparcial en mis opiniones y en mis procesos. Yo sé que Cacho ha cometido un desliz al decir, particularmente pienso, a tener ese comentario un poco xenofóbico, llamémoslo así. Son varios deslices en el camino, Carlos Cacho, pero él se animó a responder. Claro, eligió su programa y se despachó. Vamos con eso, la respuesta. Lo que sucede es que yo creo que Gisela se asustó porque pensó que yo iba a hacer un comentario sobre el que tú te refieres. Correcto. ¿Por qué? Porque me corta y no me deja terminar. Lo que yo quería decir, y lo voy a decir ahora en este programa, yo quería decir que ella, que es extranjera y que tiene creo que 3 o 4 meses acá, no conoce mi carrera. Entonces ella no me puede decir que yo no estoy capacitado para puntuar. Entonces yo le quería decir a ella que como extranjera, ella no conoce mi carrera ni mi trayectoria. Pero como Gisela no me dejó terminar, se entendió como que yo la estaba menospreciando porque es extranjera. Lo que pasa es que Gisela se asustó, me frenó, el comentario quedó a la mitad y yo quedé como el malo de la película una vez más. No me veo la buena, yo no soy la Virgen María, todo el mundo me conoce y ni me interesa. Soy una persona que trata de ser justa. Nada más, yo he hablado ayer con Gisela, tengo una reunión a mitad de semana, todo depende de su agenda, pero con ella todo bien, con ella todo bien. Lo que pasa es que Gisela es una persona que no mezcla, una cosa es la amistad y otra cosa es el trabajo. Una cosa es la amistad, otra cosa es el trabajo. Trata de ser justo, sin embargo, creo que entre gitanos no nos vamos a reclamar. Lo conocemos. No es un tema de fondo, es un tema de forma. No es qué dije, sino cómo lo dije. Y eso es lo que definitivamente suena ofensivo. Claro, yo creo que para decir una frase o comunicar algo hay que saber cómo decirlo, porque si lo decimos de mala manera o empezamos mal la oración, de todas maneras todo el público va a pensar que es otra cosa, ¿no? Y Cacho, bien, para cerrar, Alvarito. Ah, claro, y para cerrar, él es un componente importante en todo el gran show, pero en algún momento va a tener que poner una balanza esa buena amistad con Gisela o los comentarios polémicos. ¿Qué pesa más? Atención, Carlos. ¿Qué va a pesar siempre más? He dicho, las portadas en el periódico. Siempre también, he dicho, ¿no?, que Carlos perfectamente siempre sabe lo que dice. Él sabe. Ya lo conocemos. Ya espero que se solucionen esos problemas. No le saquen la tarjeta roja que estábamos mencionando anteriormente y vamos a ver qué decide Ricky Rodríguez, que es el productor oficial este fin de semana en el Gran Show. Lo descubriremos. Vamos con más noticias lamentables, ¿no? Iniciamos el programa contando lamentablemente de ese estilista, pero alguien de nuestra familia también está sufriendo. Se trata de Gino Pesaresi. Él lamentablemente ha tenido una pérdida muy grande. Se trata de su padre. Él estuvo el miércoles con nosotros aquí. Vamos a ver qué estaba haciendo el miércoles, sorprendiendo a las quinceañeras. Él sabía, obviamente, que su padre estaba mal, sin embargo, se levanta para trabajar diariamente, a pesar de que es un dolor. Yo he pasado por lo mismo, su padre murió de cáncer a las 3 de la mañana, ¿no? Queremos darle nuestro más sentido pésame a nuestro querido amigo Gino. Nada, Gino, mucha fuerza. Sabemos todo lo que has hecho por tu padre en estos últimos días y que eres un buen hijo. Y te mandamos un beso, un abrazo de parte de toda la producción. Fuerza, Gino Pesaresi. Lo que él respondió en el siguiente video, un mensajito para su padre. Hoy también puedo
decirte, a pesar de ya no tenerte al lado, que yo, tu fan número uno, siempre estaré orgulloso de llevar tu apellido, tus enseñanzas y experiencias, tus gestos y sonrisa, todo lo que me hace decir orgulloso que soy Pesaresi, el apellido que no me da miedo representar y que me encargaré de dejarlo aún más en alto, cerca de donde tú debes de andar ahora. Infinitas gracias, papi, por enseñarme a caminar, a velarme por mí mismo, a ser una persona de pies a cabeza con principios e ideales. Nunca me cansaré de recordarte y apreciarte, porque sé que hoy un héroe más va al cielo. Descansa, viejito, que te lo mereces. Bueno, y pensar que cuando Gino ganó su carro nuevo, también el papá estuvo ahí acompañándolo en todo momento. ¿Tenemos un videito para recordar? ¿Tenemos a ver esa imagen, por favor? Vamos a compartirla. Bueno, yo soy el grande Pesaresi, papá de Gino, el mejor de los hijos. Una maravilla, el chico. Inclusive tenía una cara que era lindo el chico. Tenía una pinta de no sé, las chicas están atrás. Mejor, y estar atrás tuyo cuando me mereces. Un abrazo, un beso, te quiero mucho. ¿Se imaginan? Bueno, hola, soy Pamela Pesaresi. Bueno, hermano, toda la vida hemos estado juntos. Tengo los resultados. Bueno, estábamos compartiendo un tape, recién lo hemos bajado para recordar al papi. Y además el problema que tuvo, ustedes lo recuerdan, se imaginan cómo estaba ese chico, pero bueno, hoy no va a estar en Esto es Guerra, así que un beso, mucha fuerza, ojalá que en la semana te puedas reincorporar. Ahora, hay buenas noticias, así, de un lado a otro. ¡Vamos con Joselito! ¡Joselito, ya estás aquí! Quiere compartir un video con ustedes, se trata del estreno del circo. Chicos, gracias Joselito, el 19 de julio es la fecha del gran estreno y nuestro panel ya tiene entradas dobles gratis, Silvita, para que vayas con tu esposo, Ricardo también, y Alvarito se emociona como un niño. Son cortesías, pues ahí con el algodón, con la canchita. Tiene que aprovechar. La dulce, la manzana ahí. Lo máximo. Oye, gracias chicos por el resumen, gracias, de los medios. Gracias. Nos vemos. Gracias, Perú.com. Próxima edición y me voy por aquí, señor director. Porque he encontrado a Maju con el carrito de la locura. Este es mío, mi carrito. Ah, no. Te voy a explicar de qué trata ese carrito. Estos son los carritos que una mami podrá llenar gratis en un supermercado gracias a las semanas de locura Coca-Cola. Me emociono, Maju. Me encanta la idea. De verdad que sí, hay que recalcarle a las señoras. Por supuesto. Ustedes, señoras, corran a depositar sus tres tapas o chapas amarillas de Coca-Cola retornable familiar. Coloquen sus datos y listo. Así es. Eso no es todo. Cuidado. Gracias. A Coca-Cola se llevan también un super paquete de una beca de estudios para sus hijos, un año de internet, cable y teléfono, artefactos para equipar la cocina. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos 100 segundos de compras gratis en un supermercado. Además, se sortean 5,000 soles diarios. Hay que aprovechar esa semana tenemos, de la locura. Ya saben que usted, ay, Leoncito, y yo me voy con mi carrito. Me voy al supermercado, me lo llevo. Y a poner las chatitas al toque. Gracias, Coca-Cola. Siempre tienes más. Así es. Vamos al corte, bajito. Y regresamos. ¿Con qué? Con ese tema delicado. Ah, perdón. No. Todavía no vamos a un corte. Tenemos el sorteo. Miguel ya está en la piscina. Está que nada. Y vamos a ver quiénes son los afortunados ganadores. Gracias, chicas. Mami, de sus casas les cuento que...